Hoy en Venezuela con Gusto nos vinimos a los llanos venezolanos, a Hato Las Caretas, donde Ricardo Freitas y su equipo ofrecen experiencias de la región haciendo especial énfasis en la gastronomía. El Hato Las Caretas está ubicado aquí en el municipio de Camaguán, al sur del estado Guárico. Es un hato principalmente ganadero que nos ha pertenecido por generaciones. En mi caso soy la séptima generación de una tradición familiar dedicada a la ganadería. Y hace 16 años que estoy al frente del manejo del hato, tuve una idea que he podido materializar a través de la apertura de esta posada, y es poder mostrar a quienes nos visitan todo lo que nosotros denominamos el quehacer del llano. De manera que aquí tenemos 10 años recibiendo visitantes para mostrar cuáles son las faenas, cuáles son las actividades inherentes al llano venezolano. Esas actividades que ofrecemos son actividades típicas de un hato ganadero, de tal forma que los visitantes todas las mañanas puedan participar en el corral de ordeño, que es donde básicamente nos reunimos, para que vean esa faena de ordeño en la mañana. La zona de Camaguán, que es una zona muy conocida en la producción de casabe, llevamos a los visitantes para que vean de todo este proceso de manera artesanal, cómo se produce el casabe en la zona, dónde se cultiva nuestro, digamos, pan ancestral, ¿no? Hacemos queso aquí en el hato, que es una otra actividad derivada del ordeño, y todo ese proceso de elaboración de ese quesito que comemos con las arepas, para que la gente entienda cuán complicado, cuán difícil puede ser todo esto. Nos interesa muchísimo que el visitante conozca, y eso intentamos aquí en el hato, que la gente pueda probar cada uno de estos platos que se producen en nuestros fogones: dulcería criolla, el queso, la nata, las cachapas, los distintos tipos de pescados de río que se consiguen en la zona y que son elaborados en pisillos, en pasteles, en fin, sumergir al visitante en una gastronomía muy particular del llano venezolano. Eso creo que es uno de los plus de venir al Hato Las Caretas, poder comer toda la rica gastronomía que podemos ofrecerle.